Bienvenidos al Noticino del 21 de julio. Yo soy Eldra Nava. Yo soy Angélica Escobar, desde Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Estas son las noticias más destacadas de la semana. La Organización Mundial de la Salud alertó a los países sobre la creciente tendencia a la resistencia de los fármacos contra el VIH. De acuerdo con un informe basado en encuestas nacionales realizadas en varios países, en 6 de los 11 países encuestados en África, Asia y América Latina, más del 10% de las personas que comenzaron terapia antirretroviral tenían una cepa resistente a algunos medicamentos más utilizados. Alcanzando el umbral del 10%, la Organización Mundial de la Salud recomienda que estos países revisen urgentemente sus programas de tratamiento al VIH. La resistencia a los medicamentos contra el VIH se desarrolla cuando las personas no se adhieren al tratamiento prescrito, a menudo porque no tienen acceso constante a la medicación ni la atención de calidad. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 no será posible si no se invierte más en las mujeres. Así informó la Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohamed, en Nigeria. De acuerdo con la funcionaria, no se lograrán alcanzar las metas económicas y de estabilidad y paz, pues solo se invierte en la mitad de la población. Mohamed destacó que hacer énfasis en los derechos y el papel de las mujeres es también una parte vital para el desarrollo económico mundial. Nueva estrategia para luchar contra el hambre en América del Sur. La Organización de la ONU para Alimentación y la Agricultura, FAO, formalizó esta semana un acuerdo de cooperación para prestar asistencia técnica a los países que integran el Mercado Común del Sur, Mercosur. El representante regional de la FAO, Julio Verdeguer, elogió los avances en la lucha contra el hambre en estas naciones en la última década, pero recordó que aún la mitad de quienes sufren hambre en la región son sudamericanos. Esto es todo por el momento. Nos vemos en una próxima emisión.